Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos televidentes de Olanchito TV, seguidores de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Noticiero Hora Clave Productiva? Estamos en la comunidad de Las Flores, el departamento de Francisco Morazán, y aquí el municipio es de Tatumbla. Nos encontramos a una altura de unos 1.800 a 1.900 metros sobre el nivel del mar. Hoy vamos a hacer un programa con ustedes. Acá me acompaña el señor Wilmer García, también acá pues en cámaras Alejandro Amaya, para conocer el cultivo de zanahoria. El cultivo de zanahoria que aquí se da mucho en esta zona. Muchas de esas verduras es aquí donde salen para Tegucigalpa, para San Pedro Sula y diferentes partes del país. Entonces acá nos va Wilmer García a hablarnos pues sobre el tema del cultivo de zanahoria. Wilmer, aquí están ya hechas las camas y ya también han sembrado la zanahoria acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Wilmer? Sí, aquí ya se levantaron las camas. Ya se levantaron las camas y ya se sembró y se pregerminó. Ajá. Ahora solo estaba esperando, hoy le toca echar el veneno para un animalito que ama nemátodo que le pica este. Y entonces ya echa ramitas aquí y ya no sirve para el mercado. Ah, ya lleva como dedos. Sí, ya no sirve, le pica le come el pical cuando sale de aquí. Uh-huh. Entonces ya lo que hace es ramificar, no echa la zanahoria recta. Pues okay, aquí, Wilmer, entonces el tema de la zanahoria, ¿qué es lo primero que hay que hacer para poder cultivarla? Lo primero que hay que hacer es preparar el suelo y levantar cama. Ahí como se mira aquí. Ajá. Aparentemente no se mira nada, pero aquí está la zanahoria. Se enfoca aquí, miren. Estos pelitos de la zanahoria, esto. Ve. Todo ese pelillo que se mira ahí. Estos pelillitos, ve. Miren, y se siembran a cierta distancia. Sí. ¿Cuál es la técnica para la siembra de zanahoria? En la mano, así. Es muy menudita la zanahoria. Es menudita, es como, ¿cómo le dijera? Es súper menudita aquí y solo se va sembrando así, con los dedos, y uno va agachado. Ajá. Y ya ahora, pero la cama para sembrar zanahoria es diferente a la de otros cultivos. Para sembrar zanahoria la cama tiene que tener 30 centímetros de altura. O sea, de flojedad, pues si usted mete algo. Es más de cuarta, va. Sí. Me estamos hablando casi tiene de una... que estar blandito, mire. Ahí está, mire, ahí está el suelo, así. Que es la densidad que se ocupa. Que ocupa zanahoria de 14 centímetros a 26 centímetros de larga. Esos son los estándares que les aceptan ustedes. Que piden la colonia. Si se pasa de 26, no pasa. Y si es menos, ya es muy chiquita. Uh-huh. Entonces van calculando ustedes una distancia aproximada ahí, que casi como de 4 dedos, ¿no? No, se siembra tupidita. El surquito tiene que ir lleno de semillitas. Uh-huh. Y después se ralea. Ya llega un ciclo que ya tiene 40 días, entonces uno ya va raleando. Y la va dejando de 4 pulgadas. Si no ralea, no engruesa. ¿Por qué? Mucha competencia. Sí, mucha competencia de alimentación, entonces ya queda chiquita. Solo va larga, así como sí, es, ¿no? Sí, así solo queda así, pequeñita. Uh-huh. Pero si ralea, todas son uniformes. ¿Y el raleo, pues, para dejar aproximadamente qué distancia? 4 pulgadas. Unas 4 pulgadas, sí. Entre cada planta. Entre cada planta en línea, ¿va? Porque en ya entre línea. Surco ya tiene la medida desde que se sembró. ¿Y en el surco cuántas líneas van? En la cama son de 3 a 4. De 3 a 4 líneas. No son recomendables más por el oxígeno. ¿Y entre líneas cuántos también? Unos 4 dedos también. Cuatro pulgadas, entre ¿no? líneas son 17 centímetros. Ajá, ya entre surcos, sí, más distancia. Sí. Y entre plantas son 4 pulgadas. 4 pulgadas. Sí, y esto lo más delicado es el chale para el nemátodo, que no pique el pical, para que no haga rama. O sea que ese lo agarra los cuantos días de nacida y presencia de ese. Todo lo empieza a comer así como está esa. Así como está ese pelito. Sí, hoy es la aplicación aquí de este veneno. Uh-huh. Porque ahí empieza a echar el pical. Entonces al echar el pical ahí está el nemato y se come la puntita del pical y ya no lo tiene, pues lo come. Entonces lo que hace es echar rama. Uh-huh. Y se le dice pate chancho esa cuestión, ya así no lo ocupa. Ya no, ¿verdad? No lo agarran en ningún lado. Sí. No, eso se le echa a los animales, a los cerdos, o a los caballos, a los bueyes. Uh-huh. Al ganado. Mucho. Sí. Ok, Wilmer, entonces nos decía, ¿verdad? Que son camas. ¿Y entre camas qué distancia hay para la zanahoria? Lo mismo, yo creo que anda entre 80 y 1 metro. Ajá. Aquí.
entre 80 y un metro, que es para caminar uno, para andarle abonando, andar fulmigando. ¿Con bueyes hacen esto? Sí, con bueyes. Ajá. Aquí es poco, trabajan los chapulines, solo nomás parejo. Sí, verdad. Sí. Todo puro buey, entonces, acá estas todo camas. Todo puro buey, mano. Sí. Pero la calidad de estos suelos, Wilmer, es muy buena, sí, ¿verdad? Es franco arcilloso. Franco arcilloso es lo que se requiere para la zanahoria, sí, y otros cultivos. Sí, sí, porque si es muy arcilloso no sirve. Tampoco. Hay variedades que son para el arcilloso, pero no siempre pudre. Uh-huh. Aquí los suelos por lo general son franco arcillosos. Uh-huh. Tienen arenita y hay sustrato, hay materia orgánica. Y hay mucha... Hay mucha humedad aquí en estos suelos, Wilmer, también, ¿verdad? Sí, podemos aquí. Mantiene la humedad. Se puede ver, ¿verdad? Que un suelo. Sí, mantiene la humedad. Sí, ¿verdad? Sí, aquí mantiene la humedad, aunque aquí, como es franco arenoso, aquí no llueve dos días y ya se mira la sequedad. Entonces hay que usar el sistema de riego, que ahí ve el tubo. Yo tengo un tanque arriba para regar. Es muy exigente la zanahoria al agua. Sí, porque es un. ¿Cómo llamas de agua? Es un... ¿Cómo se llama esta vaina? Es de leguminosa, ¿no? Sí, sé cómo es de la leguminosa. Sí, no, pero... se trata de solo agua, pues, si la... Esto sí está... Este es el 98% de agua y el 2% es el tratamiento que uno le da y la alimentación, pues, el fertilizante. Está dentro de los tubérculos la zanahoria también. Sí. Sí, porque sí, es enterrado, es raíz, pues. Sí, es raíz, verdad. Está entre las papas, la zanahoria, uh-huh, la remolacha. Sí. Sí. Ahora, sí, ok, Wilmer. Entonces, el mayor cuidado que requiere la zanahoria es así, cuando está... Cuando está germinando, que está en horquetilla, así que no es uh-huh, la solo tiene las primeras hojitas, base. Ahí hay que echarle uno para nematicida, se llama. Uh-huh. Para ahuyentar el nemato. O sea que tal vez no lo mate, pero se ahuyenta con el olor. ¿Y a los cuántos días germina? Aquí se le pone un plástico encima. Para la pregerminación. Ajá, se acelera, cada cama. Nace a los 6 días, pero si la deja así normal, nace a los 15. Uh-huh. Aquí por lo general la aceleramos con plástico. ¿Cubren todo aquí la parcela o cada cama? No, se cubre cada cama. Cada cama. Cada cama con plástico. No, uh-huh, no hay un plástico aquí para engañarles. Uh-huh. Ahí es entonces, y con eso también les ayuda un poco al control de maleza. Sí, y ahí la maleza que nace y pega en el plástico se quema. ¿Hasta ahí llegó? Sí, hasta ahí llega porque viene tiernita, uh-huh, se funde. ¿Y el ciclo para cosecha de la zanahoria desde la siembra hasta ya está lista? ¿De cuánto estamos hablando? Hay varias variedades. Uh-huh. Hay una que se llama Esperanza. Esperanzanas sale a los 80 días, pero de ahí todas salen de 90 a 120 días, dependiendo de la variedad. La verdad que es el ciclo de 90 a 120 días, o sea, 3 meses, de 3 a 4 meses. Uh-huh. Y si uno mete al supermercado hay que esperar unos 8 o 10 días que le pagan, ahí ya va subiendo más el tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. Acá se quedaron algunas de la cosecha anterior, Wilmer, en esta. Sí, aquí quedan unas que otras. Quedaron unas que otras aquí. Ya está de lado, esa va. Por solo verla, no tiro. Ajá. Esta fue que se la comió algún animal. Le comió que toda la hoja. Sí, fue que se dañó en el proceso, se dañó. Esta fue que se quedó aquí. Ajá. Pero esta está buena, esta es lo mínimo para... Esta tiene 16, 18 centímetros. ¿Y el esta diámetro está dentro de los estándares. ¿Y el diámetro en cuanto a lo que es el grosor no le, sí, le exigen también? Sí, hay de 1.8 centímetros hasta 3 centímetros. ¿Esa está bien entonces? Sí, esta está bien. Esta está dentro del estándar que uh-huh, ocupan los supermercados. Ya así como esta que se quedó acá, ya está un poco pasado todavía. Esta ya se dañó arriba, esa ya no sirve. Puede tener bonito el cuerpo, pero ya sí tiene daño ahí arriba. Y aquí se le corta con un cuchillo y se deja un trocito aquí. Se deja un trocito del material donde están las hojas para que no se deshidrate del todo. Uh-huh. Por aquí había visto otra. Vamos a ver por acá. Para seguir avanzando, vamos a ver Alejandra acá donde la va. Ahí está, ¿verdad? Ya esta es más grande. Ya está más grande. Uh-huh. Ya esta es más grande el estándar ya.
Pero sí es el estándar que piden los supermercados. ¿Y solo es buena raíz que lleva esta al bajo? Sí, este es el pical que le hablo yo. El pical, ese es el que hay que cuidar. Si este pical se lo come el nemato, entonces lo come aquí arriba. Cuando ya va empezando, entonces lo que hace es ramear. Uh-huh. Es un montón de ramas, un montón de patas. Uh-huh. Aquí no vamos a hallar de eso, no. Porque aquí se lo viene a enseñar. Se ha controlado todo eso, ¿verdad? No, sí, se controla antes. No hay presencia. Y acá, ¿qué fue lo que quedó? Que hay otra zanahoria también. Aquí está otra, va. Sí, es que quedan las chiquitas. Vamos a aquí ver. Aquí recién se cosechó. Está recién. Cuidado, la va a sobar con la uña, porque le pico ahí adentro la uña. ¿Cómo? Si la soba ahí con la uña por arriba, le mete un material de ella misma en la uña. Se la levanta. Ajá, ¿y aquí qué tenemos en esta? ¿Y esta qué fue lo que le pasó? Esta bien se dañó por mucha agua o por mucho calcio. Es por falta de calcio. Se rajó ya. Sí, esta ya no sirve. Esta no sirve ni para el mercado, ni para ningún lado se la compra. Uh-huh. Esta solo los animales se la comen. Los cerdos o los caballos. Nada, que esté rajado. Porque esto rajado, no. Aquí tiene que ir nítida. No como esta, porque esta ya tiene daño mecánico. Uh-huh. El daño del sol. Aquí tiene como le dicen acá, le dicen culito negro a ese, sí, ¿no? No tiene ni que ir verde, nada. Así que le llaman a ese, ¿verdad? Sí, culo verde, ¿eh? Culo verde, culito verde, ¿no? Cuando le pega el sol, se pone verde aquí. Uh-huh. Y allá sí no lo agarra el supermercado, tiene que ir completamente anaranjada toda. Uh-huh. Ahí está la zanahoria, entonces, ¿verdad? Aquí ya... Este de aquí se hizo cosecha ya. Aquí ya se cosechó, por eso ya está lleno ya de maleza. Sí. Ok, Wilmer, y en esa... ¿Cuántas camas hay aquí? Aquí hay 3, 6, 9, 10 camas hay ahí. Ok, y en esas 10 camas van 3 líneas en cada una. Sí, aquí se sembró un sobre de zanahoria. ¿Qué es eso? Son 25,000 semillas. Aquí, o sea, en estas 10 camas. Uh-huh. Y se cosecha alrededor de 3,000, 4,000 libras. Uh-huh. O sea que con lo que se ralea queda poco. Quedan sí, pocas plantas y sí. Las que se mueren por alguna enfermedad, el gusano, o las que no dan el estándar. Con los tamaños que ustedes cultivan acá de zanahoria, ¿aproximadamente cuántas son por libra? Son de dos. ¿De dos? Dos por libra. Dos, tres. Porque si va muy grande, tampoco la agarran. Uh-huh. Si solo van grandes, no lo ponen a uno a estandarizar, estándares pequeños. Uh-huh. Y aquí se vende por libra, aquí es la cesta va de 25 libras. Uh-huh. Y respetando el estándar de 16 centímetros a 28, que es lo máximo, 28 centímetros lo máximo y 16 lo mínimo. Sí, y los mayores riesgos que se incurren en este cultivo de zanahoria, Wilmer ya nos habló pues al inicio, ¿verdad? Esos nematodos que afectan grandemente, pero ya una vez desarrollada. Y una vez desarrollada hay una que se llama mildio polvoso, se come la hoja. Y ahí abajo en la tierra siempre hay otro daño, que ya con bastante humedad, demasiada humedad, ya viene el pudre. Aquí le llamamos pudre. Se pudre la zanahoria. Ya no, sale con un ojito, sale todo entera, pero sale con un ojito de pudre y ya no lo agarran al súper. Ya cambia una coloración distinta totalmente, ¿va? Sí, ya al hallarle los de calidad en el súper, así un ojito que esté podrido, uh-huh. ya no lo agarra. Sí, entonces sí hay que estar muy encima también de esto, para todos los cultivos. Hay que echar bactericida, hay que aplicar bactericida, hay que estar como el médico ahí, con uno. Sí. Entonces esta cama ya dentro de 3 meses ya va a estar aquí todo verde, ¿verdad? Aquí dentro de 15 días ya se va a ver verdecito encima. Es rápido el desarrollo, ¿verdad? Rápido. Uh-huh. El monte ya lo más crece... 30, 40 centímetros, ahí hay que estarlo cuidando, hormigándolo cada 4 días. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a otra parcela, ¿verdad? Donde ya está ya más desarrollada. Vamos a ir a ver la zanahoria ya que ya está desarrollada, que ya está en el desarrollo, pues ya está creciendo bueno, el tubérculo. Quédense entonces, ya escucharon al amigo acá, Víctor García, ya nos ha anunciado que vamos a ir a ver pues ya otra parcela que ya está más desarrollada. Voy a ir a una pausa comercial y vengo con más de su noticiero Hora Clave Productiva.
Noticiero Hora Clave Productiva, el programa oficial de los productores. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Noticiero Hora Clave Productiva, en Facebook, Noticiero de Olanchito, Hora Clave Productiva. Suscríbete y mantente informado.